Tener el cuidado de no arrojar la basura, poner a los depósitos que pone la municipalidad, porque tener limpia una ciudad es lo principal que hay. La unión hace la fuerza, ¿no? Entonces toda la comunidad chiclayana debe de poner de su parte y mantener la limpieza en la ciudad, no solamente de los trabajadores. Las autoridades también deben de ponerse las pilas, porque no porque son autoridades no van a hacer también estas cosas, también lo deben de hacer. De practicar también la limpieza y de mantener siempre el orden en la ciudad. Lo primero es que debemos educarnos a nosotros mismos, tener una conciencia ambiental. Es una responsabilidad de cada ciudadano. Juega un papel importante en la educación que tenga cada persona. Recomendaría a todos, ¿no?, que tomen conciencia que nuestro medio ambiente se está deteriorando y entonces debemos reciclar la basura. Por ejemplo, cuando hacemos compras sencillas, debemos de tratar de utilizar lo menos posible los materiales que puedan afectar al medio ambiente, como son los plásticos. Debemos incentivar a toda la gente cómo deben cuidar su medio ambiente, a los niños enseñarles la manera de cómo comer si se encuentra en un lugar público, las autoridades, tener trabajadores que estén en sitios públicos, también poner tachos de basuras en los lugares públicos para que ahí la gente pueda acudir a botar su basura, ¿no? Yo vivo por la brisa, y eso es más que pura basura. O sea, la basura está acumulada de esquina en esquina, que ya nos invaden las ratas, las cucarachas y las moscas. El encargado de los vehículos de recoge basura, que tenga en cuenta, el camión anda circulando, y la gente tiene que ir atrás, uno tres, se cayó una señora que se rompió las rodillas, atrás siguiendo, porque los cuatro que trabajan, que deben ver dos en tierra y dos en el carro para recoger, andan como garrapatas prendidos en el carro. Captain D spreading lollipops all over town. After this, I'm no worry about.